Buenas, estamos acá en la Asociación Ecuménica de Cuyo. Esta es una organización social que trabajamos en pos de los derechos humanos y trabajamos en diferentes líneas de trabajo. Por un lado está el área de educación popular, que en donde se encuentran los proyectos con mujeres y con lo que tiene que ver con mujeres migrantes y en territorios. Y después tiene que ver otra área que es el MED, que es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Región Cuyo. Y por el otro lado también está conformado por la Biblioteca Mauricio López. Bueno, en esta oportunidad tenemos intenciones de compartir con ustedes en esta coyuntura específica el trabajo que venimos realizando con el grupo de mujeres, específicamente de Actoría Política. Ahora el resto de las compañeras que formamos el equipo vamos a ir contando y construyendo la forma en cómo trabajamos, hace cuánto estamos y cuáles son nuestras agendas de lucha. Bueno, dentro del área de educación popular hay varios proyectos y entre esos proyectos está este proyecto que es el Grupo de las Mujeres por la Acción Política. Hay varias cuestiones y estrategias que se hacen de manera territorial, no solo en este proyecto, sino en los otros. Entonces, tratamos de trabajar y abordar toda la población migrante que hay aquí en la provincia, y no solo migrantes, sino también solicitantes de asilo, refugiados, como que son trabajos amplios para todas las personas que quieran trabajar acá. Para la metodología, dependiendo del proyecto, se trabaja la metodología, porque hay proyectos que quizás tienen un trabajo un poco más institucional, y hay otros proyectos como este, el de las mujeres, que tienen un trabajo mucho más territorial. Necesidades, realidades. Es como que compartir el trabajo en el territorio. Como decía mi compañera, nosotros somos un grupo de mujeres migrantes de diferentes nacionalidades. Y estamos hace 4 años, participamos de la mesa donde nosotros nos formamos políticamente para los derechos de los inmigrantes. Y también decirles que articulamos con diferentes organizaciones donde estamos haciendo territorio y esa es una de las formas que estamos articulando también con la clínica que está acá en la ecuménica, la clínica de inmigrantes, también donde la clínica hace la articulación con diferentes organizaciones estatales. Por ejemplo, inmigraciones. Se trabaja haciendo, articulando a la gente que está indocumentada, donde se le puede hacer el trámite, asesorando. Y bueno, en eso es la mesa de inmigrantes. Nosotros formamos políticamente. Nuestro trabajo como mujeres migrantes, principalmente es fortalecernos como, primero que nada, como migrantes, para poder consolidarnos y brindar ayuda a nuestros compatriotas migrantes de diferentes países y hacer el acompañamiento y, bueno, respaldar sus derechos, que muchos lo desconocen, como personas humanas que les corresponde el derecho, no importa dónde estén, en qué país. Y por supuesto que estamos también acompañando en territorios, en sectores populares, como por ejemplo en estos últimos tiempos de la pandemia, repartiendo información a personas que realmente desconocen cómo es la vacuna que les corresponde como personas y no ser desplazadas por el hecho de ser migrantes, y no importa la identificación que tengan, sino que son personas que, como todos, están sujetos a derechos y entonces necesitan la vacuna. Nosotros como migrantes tenemos el derecho al voto. ¿Por qué? Porque tenemos una ley provincial, la 1079, en su artículo 21, donde nos da la participación para decidir y votar por los concejales, concejalas e intendentes. ¿Por qué es necesario votar?
porque nos da el derecho a participar y a decidir como migrantes, como sujetos de derecho, en el territorio donde nos encontramos viviendo. Es un derecho otorgado a todos los migrantes. Simplemente es ir a la municipalidad donde se encuentra radicado su DNI y exigir que nos empadronen. Y eso se hace cada año para poder así elegir, porque tenemos derecho a decidir y a elegir. ¿Por qué es importante? Porque existe una ampliación del derecho al voto que nos permite acceder a esas diferentes políticas públicas sin discriminarnos a nosotros los inmigrantes. También nos ayuda a hacer visible ese derecho a migrar, ese derecho internacional, derribando esos mitos, esos estereotipos prefabricados de una sociedad xenofóbica. También porque somos parte de esa reconstrucción de una sociedad en que vivimos día a día. Por eso es importante. Compartir estrategias territoriales. Claro, porque yo, a mí me gusta... Compartir y acompañar sería nuestros saberes, nuestras habilidades. Acércate a inscribir al padrón de extranjeros de tu municipalidad. Tiene derecho a votar la ley 1079 de la provincia de Mendoza. El requisito que necesitamos para empadronarnos es ser mayor de 18 años, la fotocopia de un impuesto o un servicio, la foto dos fotos, 4x4 fondo celeste y la fotocopia del DNI. Las inscripciones terminan este 31 de julio. Como han visto, hemos hecho el recorrido por una de nuestras acciones que tiene que ver con el grupo de formación por actoría política, y en esta oportunidad lo que hemos querido es mostrar quiénes somos, en primer lugar, que tenemos una agenda de trabajo y en este momento lo que nos convoca es el derecho a votar, es decir, a participar políticamente en los espacios donde habitamos, en los que aportamos y lo que seguimos construyendo saberes. Somos migrantes, tenemos derecho a votar.